Special, o sea, un especial de Navidad. ¿Cómo? ¿Qué? Es bastante vago. O sea, Star Wars en Navidad. No, a ver, Kenia, no, explícanos tantito de esta película, a ver qué. Bueno, a George Lucas se le... yo creo que no sé qué tenía en la cabeza en ese momento. Se fumó una bien chida. Sí, se le fundieron las neuronas. Pues se puso a... Bueno, solo así se explica que en 1978, después del estreno de Las Guerras de las Galaxias, se le ocurrió rodar en televisión una... aventura navideña de Star Wars, como dijiste, Star Wars Holiday Special, porque era bastante rara. La verdad, sí era bastante, bastante rara. Miren, les voy a dar una pequeño como que, ok, background de la película. Solo decir que la cinta empieza con Chewbacca viajando a su planeta natal para pasar las navidades en familia. Y con eso, yo creo que tenemos más que suficiente. Esta es la primera parte del film, está completamente hablada en Wookiee, entonces son puros sonidos de acá de chubaquescos de aquí, toda la película, así puros gorgoritos de aquí. Bueno, y posteriormente pues aparece el resto de los personajes y pues ahí viene que es la película. ¿Cómo estamos hablando de las navidades? Pues se convierte en un musical. Ah, no, es raro. Bueno, pues esta película... era tan mala que ninguna televisora quiso emitirla. ¿Con qué razón? Bueno, estaría interesante ya como para burla, ¿no? Ya nomás así como... ya así. Como así... Pero, o sea, lo peor dijeras, bueno, es una parodia, bueno, pero fue filmada por el mismo por George Lucas, o sea, fue lo peor. O sea, primero es de Chewbacca y luego empiezan a hablar con su idioma y luego se convierte en musical, ¿no? Bueno, tan siquiera tenía subtítulos en español, o sea... Esperemos, porque si no hubiéramos tenido que aprender... Wookiee. Tienes que aprender a hablar Wookiee, si no, no eres fan de Star Wars y no puedes ver la película, si es eso. Okay. Bueno, y ahora continuando con el programa, vamos a presentarles la sección de las 3 P's. Sigue siempre las 3P de nuestras conductoras. Nunca veas una pésima película, puedes ver La Palomera, pero no te pierdas el peliculón. Bueno, y nuestra primera P, como dice nuestra sección, es la pésima película. Y nosotros consideramos que La Caída de la Casa Blanca es la peor película que puede haber ahorita en cartelera. Porque, bueno, este director... también filmó la película del 2012, ¿se acuerdan, chicas? Oh, sí. Y no, me gustó, la neta. Y pues también la del día después de mañana. Y pues La Caída de la Casa Blanca, pues se trata de que pues toman la Casa Blanca y todo el rollo. Y pues ahí... y aliens y destrucción. Lo típico, lo típico que destruyen la Casa Blanca o atentan contra Estados Unidos. Sí, no, pero no hay aliens, no hay aliens. Sí, bueno, pues ya no está chido entonces. Lo único que yo digo que vale la pena es Channing Tatum. Ah, no, pues sí. Es lo único que se puede rescatar porque, bueno, esta película, La Caída de la Casa Blanca, se trata de que el policía, que viene siendo Channing Tatum, acaba de ser rechazado del trabajo de sus sueños en el servicio secreto, que consiste en proteger al presidente. Para no decepcionar a su pequeña hija con la noticia, la lleva un recorrido por la Casa Blanca cuando el complejo es secuestrado por un grupo de, pues bien, lo que viene siendo terroristas, y ahora con el gobierno en caos y contrarreloj, depende de pues Channing Tatum salvar al presidente y a su hija y al país. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, pues esta película... Como les digo, si ya vieron lo que viene siendo el 2012, el día después de mañana, pues viene siendo catástrofe. No se pierden mucho porque pues vendría siendo lo mismo. Es catástrofe y todo. Nada más cambian los actores y listo, nueva película. En fin. Sí, simplemente, bueno, eso sí, o sea, obviamente los efectos especiales, o sea, están fregosísimos. Pero, por ejemplo, igual, en la del 2012 eran demasiados efectos y a mí se me hizo demasiado exagerada. Al igual que esta película, la verdad, no se las recomiendo. O sea, si quieren ir a verla, pues adelante. O sea, es dinero. Si te gusta a mí nomás a ver efectos especiales, pues adelante. Pero
Para nosotros aquí en la Claqueta Musical, la caída de la Casa Blanca se gana la P de pésima película. Yo les voy a hablar de la P de Palomera. ¿Qué significa una película palomera? Pues bueno, todos ya tenemos esa definición coloquial. Palomera, pues bueno, es la que te estás a gusto ahí nomás comiendo tus palomitas. Con tus amigos. Exacto, relax, así, pues no desperdicias tu dinero pues porque estás pasándotelo a gusto, pero tampoco no es acá así, uy, la película del siglo, ¿verdad? Por eso, la película de P de Palomera, esta semana tenemos El Conjuro. Esta es una película de terror. Mucha gente ya ha estado hablando de esta película del Conjuro, que está muy padre, que sí da miedo, que no sé qué. Pero también tiene su no me gusta, no tiene buenos efectos, no da miedo. Pues es, depende de la persona. Por sí. ejemplo, yo puedo decir, yo me estaba muriendo de miedo, pero no fue que me dejó un trauma. Pero pues tiene buenas escenas. Lo disfrutas si vas con amigas que se asustan y gritan. Yo digo que nomás sirve esa película para eso. ¿Sí? No, pues yo creo que todos se divierten conmigo cuando ven ese tipo de películas. Mis amigos estaban que se reían. Yo estaba casi arriba de uno, arriba del otro, así de con los ojos tapados. Pero está muy buena. A mí sí me gustó. Pero no sé, no es de las películas que te dejan... Como que un gran sabor de boca. Sí, como hablábamos del Exorcista. O sea, no es una película que te diga, ¡oh, la vi y voy a morir de miedo cuando llegue a mi casa y no pueda dormir! Sí, pues bueno, igual esta película del Conjuro está basada en una historia verídica, en una historia real. Se trata acerca de los investigadores Ed y Lorraine Warren, que fueron llamados para ayudar a una familia aterrorizada por la presencia oscura en una granja aislada, obligados a confrontar a una poderosa entidad demoníaca. Los Warren se encuentran atrapados en el peor caso de su vida. Bueno, por último, tenemos la última P, la P de peliculón. La que no se pueden perder. La que no se pueden perder, totalmente recomendada. Pues, ¿de cuál hablamos? En este momento hablamos de la de No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez. Una película bastante preciosa, buena. Preciosa. Una película que... pues te hace reír toda la película. Toda la película te la pasas riéndote. Pero tiene como que un cambio drástico de estar riéndote a sacar las lágrimas de cocodrilo. Para todos aquellos que no han visto esta película, es una historia conmovedora de Valentín, que pues es interpretado por Eugenio Derbez. Es, bueno, se trata de un acapulqueño, gigoló, en este caso pues Valentín, que nunca se imaginó que sería padre. Pues llega una gringa, una gringa que tiempo atrás había tenido como que aquello ahí en Acapulco, y le deja una bebé bastante bonita, muy güerita, y pues se la deja. Ella le pide dinero para supuesto pagar el taxi y nunca regresa. Y pues pasan bastantes cosas. Él se va a Estados Unidos para entregar a esa niña, porque no quería tenerla, por lo mismo de que era un gigolo, pues, ¿quién va a querer tener una bebé en ese momento? Y pues, sí, le pasan muchas cosas muy interesantes, y que poco a poco se va enamorando de la niña, le va agarrando como que cariñito. Su cariñito. Y pues bueno, esta película bastante comentada ya, Eugenio Derbez ya ha estado en todas partes dando entrevistas, pues como ya saben es la película mexicana de más recaudación en Estados Unidos, y pues tiene relativamente poco que se estrenó aquí en México, entonces ya va para los mismos rumbos, a lo mejor quién sabe, a lo mejor le quita el puesto a Nosotros los Nobles con la película más taquillera de producción mexicana. Sería cuestión de esperar a ver qué sucede. Y, pues y cabe mencionar que, como les decía ahorita, lo de La Casa Blanca, de hecho ya ha recaudado más que esta película, imagínense, o sea, obviamente ya habla más de esta película. Sí, y sobre todo, como les digo, el final como que, pues no te lo esperas. Digo que, pues, no lo cuentes para que nosotros no escuchen. No, claro que no lo voy a contar. No, pero les voy a contar que al final... No, que puedes, Caro. No, pues el final sí está bastante triste, bastante... pues que no te lo esperas. Y pues está totalmente recomendada. No es triste, es de shock, así que... Sí, así de que... Como que una película de Eugenio Derbez termina así, pues como que no. Pero pues vayan a verla y cada quien ya tiene su opinión al respecto. Sí, bueno. Bueno...
Hasta aquí, Radio Escuchas, ha sido nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado el estreno de La Claqueta Musical. Espero que nos sigan escuchando. Chicas, ¿algo que quieran agregar? Pues bueno, aquí vamos a estar sirviéndoles a todos ustedes. Vamos a tener muchísimas más notas curiosas acerca del cine, más top 10, muchísimas notas, recomendaciones, debates, etcétera, etcétera. Todo lo interesante y atractivo del mundo del cine para todos ustedes. Lo que queremos es que pues, se diviertan con nuestro programa, que aprendan de películas, así como pues, en cada una de nuestras secciones pues, va a haber pues, novedades, no siempre va a ser lo mismo. Tratamos de que ustedes se interesen en esto y pues ya más adelante les diremos el horario, los días que vamos a estar para que estén atentos. Y pues fue un placer estar aquí en el micrófono con mis compañeras lindas, Luisa, Caro. Y pues yo creo que es todo por el día de hoy, chicas. Así es, Kenia, así es. Que nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en nuestra próxima emisión de La Claqueta Musical. Tengan muy buenas tardes. Nosotros ya nos despedimos. Esto fue La Claqueta Musical. Hasta la próxima.